Todos conocimos a alguien que lo dejó la novia y quedó tan pero tan dolido que apenas se consiguió otra piba que le diera bola, en vez de disfrutar, se lo fue a refregar en la cara al ex, al punto que daba hasta vergüenza ajena. Bueno, a grandes rasgos, eso es lo que está pasando con los hermanitos uruguayos. Y es que los hermanos de la ex provincia argentina el fin de semana salieron campeones del mundo en el sub-20 por primera vez en su historia. Y en vez de festejar, ¿qué hicieron? Una gran parte de sus hinchas, al menos, bueno, salieron a bardear a Argentina y comparar su mundial con el que ganó el equipo de Messi en Qatar 2022. Sí, así o más chiquito. A ver, vamos a ir aclarando. Primero y principal, aunque Uruguay ganó uno de los peores mundiales sub-20 por nivel de los últimos años, donde no hubo un solo partidazo, donde los rivales de peso que eran Brasil, Argentina, Francia, cayeron de manera vergonzosa rápidamente, está claro que eso no quita valor al título de los uruguayos. Uruguay hizo lo que tenía que hacer y lo ganó bien, eso está claro. Es más, yo lo dije en los otros videos, este mundial era para que lo gane Argentina caminando, por el nivel que había, porque era local, por el equipo que tenía, y con todo eso a favor, la pechó fuerte y no pudo aprovechar el regalo. Y por el contrario, Uruguay, que no mostró gran cosa tampoco, hizo lo que tenía que hacer y punto. Hasta ahí todo bien. Ahora, no pasaron ni 30 minutos desde que se alzaron con la copa que las redes se inundaron de comentarios y memes como: así se gana un mundial, no como el que ganó Argentina que fue regalado, un mundial sin penales regalados, que el mundial argentino no vale nada y este sí, y miles de comentarios así. No solo queriendo bajarle el precio al mundial de verdad, que es el que ganó Argentina en Qatar, sino queriendo comparar y ponerlo al mismo nivel de este mundial sub-20. ¿Entienden la locura? Yo entiendo y está bien el festejo y la emoción del pueblo uruguayo, que la última vez que había festejado un título todavía no existía la televisión a color. Y hasta te puedo entender la euforia de querer bardear a Argentina, sobre todo porque lo ganó en este país. Pero querer poner este mundial a la altura de un mundial de mayores es como descansarte solo fuerte fuerte, hermano. Es incomparable y eso lo saben todos. Es como tener un hermano que es físico nuclear y vos querer compararlo con un título de un curso de magia de 2 meses y a distancia. Es como querer comparar un Ferrari con un carro empujado por 2 caballos, como el sexo y la paja. Y así podría seguir y seguir infinitamente. Ojo, vuelvo a insistir, felicito a los uruguayos por su mundial, que también, vuelvo a insistir también, tendría que haber ganado Argentina por obligación y no lo hicimos. Y está bien que lo festejen y todo. Pero ya es momento de cerrar un poquito esa herida que causó Qatar. Está todo bien, cada uno es campeón en lo suyo y ya. Lo concreto es que tenemos que ponernos de buen humor y contentos porque el fútbol sudamericano está mostrando que aún con pocos recursos está más vivo que nunca y le pasa el trapo a los europeos. Y nada, felicitaciones de nuevo Uruguay y festejen, no se enojen. Y al resto, bueno, vayamos preparándonos porque si los uruguayos aprovecharon 2 Juegos Olímpicos de la era de Tutankamón para ponerse 2 estrellas más, ahora agárrense porque la próxima camiseta Yoruba va a tener 1 estrella por el Mundial Sub-20, otra porque lo ganó en la Argentina y otra, qué sé yo, porque tienen a Natario Oreiro, no sé. Así son, ni Hollywood se animó a inventar tantas estrellas como están haciendo los uruguayos. Pero bueno, en fin, ya saben amigos, dejen su me gusta, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!